Una muy cordial bienvenida a todos. Les habla Juan Carlos Rivero y para ayudarme en la retransmisión, el único e inconfundible Iñaki Cano. Buenas tardes, Juan Carlos. Estoy deseando que empiece ya. Creo que hoy vamos a presenciar fútbol de gran calidad. Aunque solo es una exhibición, el partido ha levantado una gran expectación entre los aficionados de ambos equipos, así que espero que no salgan defraudados. Espero que veamos un partido rápido, con intensidad y muchos goles. Será interesante ver cómo empiezan el partido. Magnífica intercepción. Sancionado por esa brusca entrada. Podría haber sido una buena ocasión de gol, pero el defensa despejó a córner. Directo a su objetivo en el centro. Parecen imbatibles, qué excelente forma de defender. Todo igual aquí, no parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso. Se mete más en campo contrario. Entró bien ese balón. Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. Se hace con él. ¿Y este tiro? ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Gol! Llevan un gol de ventaja. En el tiempo de descuento de la primera parte. Un precioso toque con la izquierda. El gol ha entusiasmado a su enorme grupo de seguidores en el estadio. No hay más que escucharle. Disparó tan bien que el portero no pudo hacerlo. Se lo han merecido, Iñaki, ¿verdad? Sí, claro, si es que se veía venir. Bien hecho, manteniendo la posesión. Terminaron los primeros 45 minutos y los equipos se van camino de los vestuarios. Dinos algo de esta primera parte, Iñaki. Sé que lo que realmente importa es el marcador, pero creo que si usan mejor todo el... Separa a los dos equipos en este momento, mientras esperamos con impaciencia la segunda parte. 1-0. Todos de vuelta a sus asientos, incluso los entrenadores. Arranca el segundo tiempo. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Ocasión en el área. Falta justo en el borde del área, es penalti. El árbitro pita falta, por fuera del área. No, ese tiro no iba a portería, pero no fue mala la idea. Es verdad que tenía otras opciones, pero no creo que sus compañeros le guarden rencor por probar. Tienen otro gol y con un buen centro podrían lograrlo. Y el balón acabó en manos del portero.
Le quitó el balón. La retrasó al portero. Recibe la devolución. Le entró de forma antirreglamentaria. Atención al tiro libre. Hay cuatro hombres en la barrera. Sin peligro, detuvo el portero. Es increíble aquí porque un solo gol separa a estos equipos a 5 minutos del final. Otro pase cruzado. Ese corte fue magnífico. Busca ayuda ahora. Necesitan enviar un buen centro. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Lo tiró al suelo. El árbitro sancionó la falta con tiro libre. Es su primera amarilla. Sin duda la entrada no ha sido buena, pero al árbitro le ha parecido lo suficientemente dura como para sacarle tarjeta. Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores. Un excelente partido de perfecta ejecución que habrá dejado eufóricos a aficionados y también al entrenador.